Damos la bienvenida precisamente a Pablo Aure, quien está atrincherado prácticamente en la Universidad de Carabobo. Pablo Aure, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por estar pendiente de la situación de nuestro país y ustedes que se han convertido también en una ventana para nosotros. Profesor, hay quienes dicen, profesor, y disculpe que lo interrumpa, que es malo llevar el trabajo a la casa, pero usted se ha llevado la casa al trabajo en este momento, ¿por qué? Sí, cosa rara, ¿no? Yo había escuchado casa por cárcel, pero nunca trabajo por cárcel. Además. Pero bueno, el miércoles pasado, no es que intentaron allanar, sino que funcionarios del SEBIN allanaron el recinto universitario con el propósito de llevarme. Vinieron más de 6 patrullas motorizados, la división de captura del SEBIN, ingresaron, algunos intentaron ingresar, otros ingresaron para llevarme a mi chofer, lo interceptaron porque pensaban que yo iba en la camioneta, lo interceptaron a 2 cuadras cuando salió la camioneta a buscar a mis hijos, lo interceptaron y se lo trajeron a punta de pistola. Bueno, intentaron entrar con él, gracias a Dios se activaron las alarmas estudiantiles, los estudiantes acudieron a mi llamado e impidieron que ocurriera algo desagradable y algo nunca visto en la historia universitaria, que a una autoridad o a un profesor o a un funcionario de la universidad se lo llevaran de su sitio de trabajo. Eso iba a ocurrir conmigo. Bueno, y desde ese entonces están apostadas a las afueras del rectorado, el rectorado donde funciona también la Secretaría de la Universidad de Carabobo, algunas patrullas del SEBIN no descansan, es decir, no se separan de allí, en cada una de las esquinas del rectorado están algunas patrullas del SEBIN. Pero bueno, aquí estamos. Hubo un grupo de jóvenes que levantó un campamento llamado Libertad o Nada, que como especie de solidaridad para conmigo y en resguardo de la autonomía universitaria. Desde el miércoles para acá se han dado algunos actos acá en el rectorado donde nos concentramos, damos algunas charlas, hablamos del derecho a la manifestación, a la protesta, y eso era lo que yo estaba haciendo en los últimos días en los distintos municipios, en las distintas vecindades, y aquí de Valencia y de Carabobo. Y precisamente por eso no tengo la menor duda que nuevamente se empeñan en sacarme del juego político, pero de un juego político que lo que yo he venido haciendo es algo, una función pedagógica, decirle a la gente que pedir la renuncia, por ejemplo, no es ningún delito, que el derecho a protestar no hace falta pedir permiso, que con solo salir a protestar y manifestar, una derivación del derecho a la manifestación, del derecho a la protesta. Bueno, pero el presidente Maduro se ha empeñado, es la tramoya, lo que ha puesto en práctica ahorita. Dice que yo entreno, bueno, desde hace un par de meses, que yo entreno 3 bandas de paramilitares, imagínense ustedes, y nada menos y nada más las entreno en el campus Bárbula, un campus que, bueno, que de acuerdo a un convenio que hemos firmado desde hace más de 2 años con el Ministerio Interior, Justicia y Paz, está resguardado inclusive desde la afuera, o debería estar resguardado, por la Guardia Nacional Venezolana. Es decir, que si yo entreno paramilitares allí, cuestión que falsa, por supuesto, está involucrado el Comando Regional número 2 al mando del general Arquímedes Herrera Russo. Pero eso es falso, eso no es más que una artimaña fraguada desde la gobernación del estado Carabobo, y ustedes saben que Francisco Ameliach y este señor Maduro, que está en la presidencia de la República, tienen muy buenas relaciones, y aquí prácticamente se hace lo que dice Diosdado Cabello, lo que dice Maduro, pero sobre todo las cosas lo que dice ahora, los hermanos Castro. Señor Aure, ¿por qué no sale de su oficina o por qué la policía o el SEBIN no han podido ingresar a la universidad? Porque si hablamos de un país donde muchos de ustedes han denunciado que hay una dictadura, que no se respetan los derechos humanos, entre comillas la policía o el SEBIN o la Guardia Nacional o quien quiera podría entrar a la universidad tumbando las rejas de la institución y sacarlo a la fuerza. Sí, seguramente no esperaron la reacción de los estudiantes que dieron el miércoles, porque la situación se tornó bastante difícil aquí el día miércoles. Ha podido ocurrir una tragedia si no hubiese intervenido yo en ese momento, porque las motos que ingresaron esa tarde,
bueno, ha podido ocurrir cualquier cosa, y los mismos funcionarios que entraron armados, los estudiantes han podido hacer cualquier cosa, pero nosotros quisimos darle una demostración al régimen, a los funcionarios del SEBIN, que nosotros nos comportamos de manera democrática, nosotros no nos comportamos como se comportan ellos, que linchan al adversario, no, nosotros le hacemos respetar con las vías constitucionales, con las vías legales. Hicimos que se presentara una comisión de la Defensoría del Pueblo, se levantó un acta donde se dejó constancia que ellos habían allanado la autonomía universitaria. Tú preguntarás, bueno, estamos en dictadura, aquí estamos, entonces tú me insistes en la pregunta ahorita, ¿por qué entonces no han ingresado? Bueno, por eso que yo te digo, porque tienen miedo precisamente de ingresar y encontrarse a los estudiantes que le vayan a hacer frente y el escándalo pueda ser mayor al que fue el día miércoles. Fíjate tú, a mí me acusan igualito a Leopoldo López, por ejemplo, ¿por qué está detenido Leopoldo López? Bueno, porque pidió la renuncia y supuestamente porque está instigando a delinquir. Pero es que yo no quiero que nunca nadie olvide el tuit que escribió el gobernador del estado llamando al contraataque, y a los dos días mataron a Génesis Carmona. Yo, eso no es ningún invento de Pablo Aure, eso lo digo yo también en mis charlas, que, bueno, aquí quien instiga a delinquir son precisamente los funcionarios del gobierno. Aquí está el tuit que él escribió en su cuenta, VCHE, a prepararse para el contraataque, bueno, que Diosdado fulminante, Diosdado Cabello dará la orden. Pero es que ese mismo día, personas ligadas a él, funcionarios, secretarios de él, se reunieron con los colectivos. Aquí están las fotos. Pero ¿por qué digo yo? ¿Por qué no han hecho absolutamente nada en contra de estas personas? El expediente de Génesis Carmona, por ejemplo, que es que yo tengo que insistir en ese caso, el expediente de Génesis Carmona se lo llevan para Caracas, lo radican en Caracas para ocultar muchas cosas. ¿Tú sabes qué pueden haber ocultado? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué funcionarios de la gobernación del estado de Carabobo están involucrados en el asesinato de Génesis Carmona? Por ejemplo, aquí aparece ese día lanzando cohetes un grupo de personas con la cara descubierta. Una de esas personas es nada menos y nada más que el asistente del presidente del Consejo Municipal de Valencia, por supuesto del partido oficialista. ¿Por qué yo digo todas estas cosas? Mire, que la fiscalía, en lugar de estar persiguiendo a profesores, a ciudadanos que vamos con la Constitución y hablar, bueno, conforme al derecho, y no andamos, bueno, ni atacando, ni andamos armados, ni mucho menos, sino diciendo lo que nos parece, bueno, en vez de estar buscándonos a nosotros, que busquen a los delincuentes. Y también, si quiere dar una demostración de que quiere hacer justicia, que nos enseñen, imputen, busquen, porque están con los rostros descubiertos a los asesinos de Génesis Carmona. Y eso no lo puedo dejar de mencionar, porque eso fue un vil asesinato que fue obedecido, mejor dicho, fue procurado por el gobernador del estado Carabobo al escribir en su cuenta Twitter, bueno, al contraataque, es decir, una manifestación, una protesta pacífica de nosotros, de quienes desistimos del gobierno, quienes opinamos distinto, quienes, bueno, como las protestas que se ven en todas partes, allá en Colombia, en Estados Unidos, en todos lados se ven protestas, por Dios. Pero aquí no, aquí tú haces una protesta, entonces le incomoda al gobernador y te mandan lo que ellos dicen, ya no solamente la Guardia Nacional para echarte gas del bueno, como decía el finado presidente, sino también te mandan unos grupos que ellos han denominado colectivos, que ahora los han involucrado en el plan, imagínate tú, en el plan Patria Segura. Pero esos grupos o esos colectivos armados, grupos del terror, van es a dispersar la manifestación, a disparar impunemente. Bueno, aquí el derecho a manifestar está totalmente limitado. Tenemos que estar muy pendientes. Y eso es lo que uno va, eso es lo que yo hago. Yo soy profesor de derecho, quiero decirte, soy abogado, soy secretario circunstancialmente, pero ante todo eso soy ciudadano venezolano. Estoy en la academia, pero la academia y la política no pueden separarse. Bueno, en eso andamos en todas las comunidades, diciendo, mire,
El derecho a protestar es un derecho constitucional, un derecho humano. Sí, profesor. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano. Fíjense lo que les pasó a ustedes. Porque le era incómodo al régimen, le tumbaron la antena. Ustedes no pueden, nosotros no los podemos ver a ustedes, sino por internet y de vez en cuando en algunos links. Sí, profesor Aure. Fíjense que por las redes sociales empiezan a preguntar también lo siguiente, dice, ¿acaso se están utilizando los estudiantes de carne de cañón para que lo defiendan? Y otro dice, ¿acaso los estudiantes tienen armas más poderosas que las que tiene la Guardia Nacional, que por eso les da miedo entrar a la universidad? No, quizás son mayoría y los guardias nacionales tienen familia también, y los guardias nacionales quizás estudian en la universidad, y los guardias nacionales quizás tienen hijos que les reclaman. Y esa pregunta, cuando a mí me la preguntan, carne de cañón, yo uso a los estudiantes, yo le pregunto al gobierno, ¿cañón de quién? ¿Quién va a disparar el cañón? ¿Por qué decir carne de cañón si es una protesta? Debe ser que hay alguien que los va a apuntar, que no es Pablo Aure. Es decir, Pablo Aure está utilizando a los estudiantes de carne de cañón para que el gobierno me los asesine. Es decir, está reconociendo el gobierno que ellos tienen un cañón apuntándome a mí y yo mando a los estudiantes para que no me maten a mí, sino a los estudiantes, por Dios. O sea, ellos mismos reconocen, al decirme que yo los utilizo de carne de cañón, que ellos tienen un cañón apuntando y que el que salga a manifestar, bueno, los va a matar. Aquí cada vez se le ven más las costuras a este gobierno con sus pronunciamientos, con sus expresiones, con sus palabras. Aquí, mire, la universidad, esta universidad, la de Carabobo, tiene más de 120 años de existencia, lo que hemos formado hombres y mujeres de bien. Yo me contenté mucho ayer cuando alguien escribió, un alumno mío, mire, ya yo me voy a graduar de paramilitar, soy uno de los alumnos de Pablo Aure. En septiembre me darán mi título de abogado, mi fusil de paramilitar, es decir, como burlándose del gobierno, sí, hombre, Pablo Aure está preparando paramilitares. No, señor, Pablo Aure lo que está es enseñando la ley. Pablo Aure lo que está diciendo, aquí hay que abrir más escuelas de derecho. Estos muchachos que hoy se forman en nuestras aulas de clase son los que el día de mañana van a reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país, que no lo hay, que no hay independencia de los poderes, que todo el mundo sabe que aquí no manda Maduro, ni manda, aquí manda son los hermanos Castro, y en algunas cosas, en el sencillo, mandan los gobernadores de estados afectos al régimen, o Maduro, o en algunas cosas, en el sencillo, en los negocios, en las cosas de esas. ¿Y cuánto, pero la alta política, ¿cuánto tiempo, profesor, se puede quedar en su oficina? ¿Cuánto tiempo va a durar esta pugnacidad que no solamente es contra usted, sino que también es una rivalidad que puede existir en este momento entre los organismos de seguridad de Venezuela y los estudiantes dentro de esa reja o alrededor de esa reja que divide la calle de la Universidad de Carabobo? Mira, no sé, ojalá el gobierno entienda, el régimen entienda. Yo no soy enemigo del régimen, yo soy amigo de la democracia. Él probablemente me ve a mí como los comunistas, este castrocomunismo que tenemos en Venezuela, como su enemigo, pero yo no soy enemigo en política de nadie, ni tengo enemigos tampoco en lo personal. Pero lo que pasa es que este régimen comunista no acepta la disidencia. Mis únicas armas, y siempre lo he dicho, son las armas de los demócratas, la palabra dicha, la letra impresa, pero esas armas son letales cuando no son para adular a quien está gobernando, si el talante del gobernante es dictador o es comunista o es autócrata, que es prácticamente hacia donde vamos acá en Venezuela. Pero seguiremos luchando, no sé, tú me preguntas, me lo pregunta mi familia también, mi familia sufre también con esto, mis amigos. Es más, anoche se quedó mi esposa acá en mi oficina. Me preguntan, mis hijos a veces se quedan con los estudiantes ahí afuera en el campamento que ellos han armado. Me preguntan, ¿hasta cuándo te vas a quedar allí, papá? ¿O hasta cuándo te vas a quedar allí? Mire, el tiempo que sea necesario, hasta que se me garantice la seguridad. Si ellos ingresan esto, bueno, podrá ocurrir una situación muy incómoda para mí y para ellos, digo yo. Porque, mire, yo les digo a mis hijos, entre perder... Yo claro, me preguntan, papá, pero no tienes miedo. Me preguntan los amigos, ¿no tienes miedo? Claro que tengo miedo. Un ser irracional es el que no tiene miedo. Claro que yo tengo miedo, pero hay que valorar qué tipo de miedo hay. El miedo a perder el país o el miedo a perder la libertad. Y entre perder el país o perder mi libertad personal, por supuesto que yo prefiero perder mi libertad y seguir luchando por mi país,
por el país que me vio crecer, por el país que me dio oportunidades de estudiar, por un país de inclusión. Es el país que yo quiero, un país no dividido, un país donde nos abracemos, un país donde no existan esas diferencias chocantes entre chavistas o no chavistas. Aquí lo único que debe existir es la hermandad del venezolano, que nos unamos, que las elecciones sean, bueno, un solo día y después pasamos la página y punto. Que la ideología no nos convierta en enemigos feroces, que no nos convierta en fanáticos. Nosotros los venezolanos nos gusta, bueno, la hermandad. Ustedes tienen la misma cultura que nosotros, los colombianos. Ustedes han vivido momentos muy difíciles también, pero sin embargo, ustedes tienen una cultura de la alta presidencia, sus altos gobernantes, no llaman al odio, no llaman a decirle tú tienes y yo no tengo, y como yo no tengo vamos a quitarle al que tiene. Eso es feo y es dañino. Cuando el alto gobierno envía un mensaje de odio, por supuesto que se crea una matriz de odio en la población, porque los gobernantes son vistos como los maestros, los grandes maestros. Eso aquí antes, en la llamada Cuarta República, no se veía, con sus desmanes, con sus desafueros, con sus errores y virtudes. En la Cuarta República yo nunca vi a ningún presidente llamando a detestar al otro, a odiar, al contraataque. Y fíjate cómo son las cosas. No se administraron tantos recursos como han administrado estos últimos 15 años. Y sin embargo, en la tan maltratada Cuarta República, o tan mal hablada la Cuarta República, o el puntofijismo, se construyeron todas las autopistas, los hospitales, las escuelas, las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas del país. Profesor Aure, dígame. ¿Usted cree que en algún momento la oposición está un poco también dormida, está un poco, no sé si desde el punto de vista conformista, miedosa o atrincherada, a esperar a ver qué va a pasar? Porque hoy se habló de una nueva manifestación que supuestamente iba a ser diferente a todas las demás, que se iba a decir cómo constitucionalmente podían cambiar de gobierno en Venezuela, pero para muchos fue más de lo mismo. Y usted está allí, hay otras personas como Leopoldo López que están detenidos, Iván Simonovic que sigue detenido, pero nada pasa en Venezuela. Sí, no, nada pasa. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado ser más sinceros. Cuando digo más sinceros en el mensaje, porque muchas veces se vende algo, se dice algo como que si mañana vamos a cambiar de esto. Aquí hay que decir que el camino no es fácil, que el camino no es sencillo, que aquí tendremos que caminar por camino tortuoso. Pero hay mucha gente en la oposición, de verdad, dispuesta, decidida, que priman en ellos intereses generales y no los intereses individuales, que es lo que nos ha hecho gran daño en nuestros países. Aquí, cuando se habla de diálogo, bueno, yo me erizo, ¿no? Cuando se sienta la gente a dialogar, yo no me opongo, pues, que dialogue el que quiera dialogar, pero que sepan que están dialogando con secuestradores. Y a los secuestradores se les pide fe de vida. Y los cristianos, por supuesto, los católicos, se les pide propósito de enmienda. Para sentarse a una mesa de diálogo, demuéstrame que tú vas a cambiar. Demuéstrame que tú eres secuestrador y que bueno, liberándome a los presos políticos, por ejemplo. El diálogo es normal en democracia. Aquí es donde no es normal. Es decir, que una parafernalia para dialogar y para seguir con lo de la oposición, yo pienso que sí hay que dar el diálogo, pero entre nosotros mismos, en quienes queremos un cambio, entre la MUD, entre los partidos que no están afiliados a la MUD, entre los líderes políticos que no militan en ningún partido político. Allí es donde debemos dar el diálogo para buscar la manera de ponernos de acuerdo todos y poner por encima a Venezuela y no hacer cálculos mezquinos, cálculos a futuras elecciones. Aquí tenemos que hacer el cálculo del país. Aquí tenemos que calcular cómo salir de esto en el menor tiempo posible. Y eso tampoco es inconstitucional. Yo le digo, lo primero que le digo en las asambleas a la gente, mire, yo estoy aquí trabajando para que este régimen dure el menor tiempo posible. Desde luego, no es un golpe de Estado, porque el golpe de Estado lo dan los militares, para que dure el menor tiempo posible por las vías constitucionales. Porque si seguimos así, los países no, las crisis en los países no es como una piscina que tienen un fondo y después uno rebota. No, aquí uno puede seguir sumergiéndose y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo. Y mientras más tiempo duremos con este sistema que ha fracasado en todo el mundo, por supuesto va a ser más tiempo el que vamos a demorarnos en recuperarnos. Y la única manera de recuperar la confianza con otros países, que vengan inversionistas, porque aquí con el dinero del petróleo, a pesar de que es muchísimo, que ha ingresado y se ha dilapidado,
no va a ser suficiente para recuperar a esta nación. Invertir en educación, en principios, en valores y bueno, en la justicia y bueno, y atraer capital extranjero. Si no cambiamos esto, si no le damos un giro de 180 grados lo más rápido posible, amigos míos, bueno, la situación se va a tornar cada vez más y más difícil. Yo soy optimista, soy muy optimista. Yo pienso que estamos más cerca de lo que algunos creen. Muchísimas gracias a Pablo Aure, quien está, como decimos, entrincherado prácticamente en la Universidad del Estado de Carabobo, en la Universidad de Carabobo, donde a las afueras pareciera que lo espera la cárcel. Gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias a ustedes. Que estén bien.